Así pues, entré en la casa. Estaba oscura, olía a humedad, y aunque no se escuchaba nada, podía percibirse en el ambiente esa carga extraña que uno siente cuando más de uno de ellos anda cerca. Extremando la precaución y el sigilo, conseguí llegar a la azotea, y ya desde la planta baja podía escuchar un pequeño alboroto de gruñidos y gemidos. Por esa razón, al llegar al tejado y asegurarme de estar en una zona relativamente segura, intenté hallar el origen de esos ruidos. Resultó ser un peludo oso, entablando combate, y aunque el animal era magnífico, probablemente habría sufrido alguna herida. Si así fuera, encontrarse una criatura de esa magnitud, convertida en putrefacta, sin duda equivaldría a la muerte de uno. Tomé la decisión de abatirlo, y con las rudimentarias flechas y el arco que tenía, desde el tejado, lo abatí. Pero con todo el estruendo que aquel animal montó, no pude oír al pútrido que se abalanzó sobre mí. La verdad, no recuerdo mucho. Creo que tuve tiempo de saltarle un par de dientes con el garrote, pero no bastó. La criatura de un solo manotazo consiguió romperme la nariz. Todo se volvió negro y me desmayé. Por suerte, Joel andaba cerca, y ese cadáver no pudo devorarme. Después de un copioso almuerzo, y de las pobres atenciones recibidas por Joel, me dispuse a salir hacia un invernadero cercano, donde Joel había perdido anteriormente un rastrillo. Se lo debía. Se ha reiniciado la casa. Con todo el loot otra vez. No me creo que ya estemos llenos. Bueno, pues vamos a lootear todo ese edificio. Vamos a ir a cobrar la misión. Venga, sube. Sube. ¿Pero cómo me pegas antes de subir? ¡Eso falso! ¡Ah!
No me va a hacer otra vez la misma. Porque soy tonto. Me iba a hacer la misma, ¿sabes? Ahí. Quédate ahí. Quédate ahí, que os ponéis muy violentos. Bien, una llave inglesa. Muy bien, ya estaba a nivel 3. Luego vendremos con la llave inglesa. Vale. No me hagas la misma, ¿eh? Me ha hecho la misma. Mierda. No tenemos ganzúa. Bueno, miramos, vale. Pues la he cogido para vender. Mira, estaba aquí. ¿Qué tiramos? Yo creo que el gorro este feo. Bueno, tenemos un par de partes aquí. Que ahora mismo no puedo romper nada. Ya vendremos a por ellas. Ay, qué pena. Ay, que no podemos aún. Bueno, vamos a comernos el pepperoni este del chile. El pepperoni, digo. El chile. Y vamos a entregarle...
a entregarle la misión a este maravilloso caballero. A ver si nos da un par de monedicas. Y así también subimos el nivel de las misiones de este propio comerciante. Yeah, tú y yo vamos a ser very friends. Whatever you need. Whatever you need, yeah, yeah. That's true, man. I've got a job for someone of your talents. I can't thank you enough, friend. Claro que sí, tío, claro que sí. Pues sí, hay un par de cosas interesantes para poder comprar. You have a great day now. Hay que conseguirlas antes de día 4, porque si no, día 4 se van a tomar por saco. Y bueno, me ha gustado al final el mapa que nos ha tocado, o eso es lo que parece. Tenemos un comerciante justo. ¿En un pueblo? Sí, porque no es una ciudad muy grande. Parece un pueblo grandecillo. Venga, tira para arriba. No me seas perezoso. ¿Sabéis qué? Vamos a poner esta antorchita aquí. Qué mal queda, pero bueno. Bueno, no está mal, ¿no? La vista de nuestra pequeña base. Bueno, aquí hay cosas para vender, sí. A partir de ahora las gabardinas las vendemos. Y bueno. ¿Qué horas son? Son las 6. Hemos estado más o menos un día y medio. Un día y medio. Hemos conseguido una pequeña base fea. Y poco más. Para poder almacenar los recursos hasta que tengamos un sitio un poco más serio. Y bueno, tenemos aquí también el comerciante justo al lado. Un mini pueblo, como ya he dicho antes. Vamos a... Ah, sí, habíamos pedido otra misión. Pero estaba un poco más lejos. Este árbol estaba en medio de mi camino. Ahora sí. Eso es, no me dejes sordo, gracias.
Aquí a veces podemos encontrar miel. He dicho a veces. Ah, mira, si eres un cojo, tío. No me obligues. ¿Qué me obligáis? Aquí seguro que hay algún perro. Esta es una granja. Y me dan miedo, ¿eh? Me dan miedo. Ahora mismo no tenemos ninguna arma de fuego con lo que poder tener algo relativamente eficaz contra ellos. Así que seguramente sería una muerte directa. Está la posibilidad de girarnos, darle dos lanzazos o con el trabuco. Pero nada. Tienen que salir demasiadas cosas bien. Uy, trefeo. ¿Dónde ha ido esa flecha? ¿Dónde ha ido esa flecha? Si te ha atravesado el ojo, igual que esta. Dámela. Venga. No te cubras. ¿Para qué te cubres? ¡Oh! Te hemos dado, ¿eh? Te hemos dado. ¿Dónde? ¡Hola! Te hemos dado en la cintura. ¡Hola! Ah, ¿qué ha pasado ahora, eh? ¡Que no corras! ¿Un conejo muerto por un cactus? Sería una bendición, de verdad. Una mochila, un poquito de miel, esquisto bituminoso. Vamos a reparar esto. Un par de huesos. Pues la verdad, qué bonito que hayan delimitado la zona de esta manera y no tengas que estar calculando. Te ha dolido, ¿eh? Pues tengo otra. Anda, dámela. Cogemos esta pala, que la hemos encontrado, por cierto. Bueno, así conseguimos un poquito de clay, arcilla, para cuando tengamos la forja, empezar a fundir nuestro hierro. Que no hay que fiarse. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Tú qué haces ahí? ¡Michael! ¡Michael! ¡Contrólate, Michael! ¡Estela, bonita! ¡Estela, Patricia! ¡Patricia! ¡Ay, que me he quedado sin resistencia! ¡No! No corras tanto, tú. Recuperando. Esto es. ¡Pero muérete!
Oh, mierda. ¿Dónde estás, serpiente, coyote? ¿Dónde estáis? Ah, qué bien. No, 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 ¿dónde vas? ¿Dónde vas ahora? Bueno, pues ya volveré. No voy a gastar esta mina corriendo detrás de ti. Ya volverás. Ah, este de los gordos, ¿eh? Que tenías un chacal al lado. Ya le podrías haber dado un manotazo o algo. Ya vuelve, ya vuelve. Que tú no lo ves, pero yo sí. Eso es, quédate ahí quieto, chucho. No me llores. ¿Qué has buscado tú? ¡No! Ya lo que me faltaba, ¿eh? Toma morfina en toda la cara. Bueno. Un par de plumas. Vamos a mirar lo que hay aquí. Tendría que haberlo mirado hacia el otro lado, que me va a venir el coyote. ¿Dónde estás? Puerco. ¡Ja! ¿Por qué corres tanto? ¿Por qué corres tanto de repente? ¡Ah, que ya es de noche! Hostia, tú, ya es de noche. Que ya es de noche, tronca. Bueno, pues noche de cacería con el chacal y compañía. ¿Dónde estás? Si te vas a llevar un flechazo. Más daño me has hecho tú a mí. Mira, que vienen zombies. Es de noche. Usa también el otro, para experiencia, da igual. Así. Nos falta un hueco. Nos falta un hueco. Esto no lo quiero. Las semillas. Venga, vamos a plantarlas. El samaritano. Y me llevo la aloe. No se ve un pimiento. No se ve un pimiento. No me acordaba que teníamos visión nocturna. Ya vamos, Joel. La pregunta de eso, ¿qué es? ¿Un lobo negro? ¿O es solo un lobo normal? Porque son más carne. ¿El
Vete. Despacito. No lo veo. No lo veo, pero todos sabemos que estás por aquí. Lo vete. Lo vete. Te oigo. Ahí está. Ahí hay un zombie. Era mucha suerte darle. Epa, 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 epa. Yo creo que nos estamos viniendo arriba. Por un lobo. Con qué descaro me ha pasado la gallina aquí, ¿eh? Como diciendo, no te atreves a disparar, no sea cosa que te vean. Qué cacareo, ¿eh? Y pues no, no me atreví. Puede haber perros. No nos fiamos. Vamos a ir al comerciante. Y cuando sea por la mañana... Yo creo que eso tendría que haber. Pero bueno. Exactamente tendría que haber dado. Venga ya, hombre. Tengo hambre. Ojalá, en la espalda. Pero coño, qué puto susto me has dado, chucho sarnoso. Vamos a morir. Mira, vamos a casa primero a dejar todas las cosas inútiles que llevamos en el inventario. ¿Perdona? ¿Y este bug tan horrible? Joel, que vas a tu casa. No se muere aún, ¿eh? Y
¿Pero por qué tardas tanto en morirte? Que te has comido tres flechazos en toda la cara. Bueno, alguno que otro no estaba en la cara. Bueno. Y el bocadillo nos podemos arriesgar. Tenemos hambre. Y ahora estamos en la base. ¡Ay, qué rico estaba! No había mono, no había nada. Estaba perfecto, como recién hecho. Sí, recién el año pasado. También vamos a aprovechar para hacer esto. Esto aquí. Y esto aquí. Ya podemos purificar agua. Creo que sería una buena opción. Así va haciendo algo la hoguera. Menos mal. Esto por ahora se puede ir a tomar por viento. Esta casa es temporal, ¿eh? Simplemente hago esto para conseguir un par de materiales y para poder caminar cómodamente. Sobre todo para caminar cómodamente. Vale, hay un perro. Hay un perro, me parece bien. Mientras no suba al tejado. Voy a morir por un perro en el tejado. Chucho sarnoso. Pues ahora te pelo. Te pelo. Ahora pelado. Joel. Joel. Joel, abre, corre. No, está cerrado. Pero ¿cómo tenemos tan mala suerte? No, déjame recuperarme. Joel, abre la puerta. Joel, necesito un botiquín.
Joel, mi pierna. Despiértate ya, Joel. 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 Son las 6, mano. ¿A qué hora abre la tienda en el apocalipsis? ¡Estamos muertos! Infectados. Estamos reventados. Por todos lados. Joel, eres un mierda. Ya puede haber salido a disparar o algo, hombre. Estamos a día 3 y 2 perros. No me han encontrado. Seguramente ha pasado una horda de chuchos por aquí. Pero día 3. Pues menos mal que no ha abierto la... Vale. No pasa nada. Rasqueroso. Sí, Great Prices y unas verjas de mierda que me tienes, cabrón. A ver, Joel. Joel, necesito medicina, Joel. Medicina, Joel. Pero antes de comprarte algo... ¿Cuántos sois? ¿Cuántos? ¡Barros! ¡Qué rabia me da! Mira, mira las pulgas cómo saltan. Sin pierna y sin cabeza también. Feo. Vamos a buscar
Partes mecánicas. Esto ya lo recogimos. Vamos a ir a esta fantástica casa. A ver si no nos matan. A ver si no nos matan. Vale. Ya me voy. Me voy. Ay, creía que era un militar. Joder, el susto que me ha dado. Creía que eras un militar. Toma. Y no eras un militar. Solo eres un pobre hombre que murió en unas circunstancias horribles. ¿Se ha venido de abajo? Toc, toc. ¿Disculpa?